Buenos días, familia virtual, bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Pues bien, hoy ya somos día 7 de febrero de 2024, son las 8 menos 20 de la mañana. Hablo bajito porque están todos acostados, todos, menos yo. Yo llevo desde las 6 y cuarto, cosas así, levantado, que estoy todavía en pijama, que anoche me duché cuando terminé y me puse la sudadera esta, que es como vestido, y me he puesto un pantalón ahora. Y digo, pues vamos al lío. Me he recogido el pelo y ya está. Como veis, ya tengo la comida puesta. Estoy haciendo también el cocimiento para Dieguito, para la guarde. Que me ha salido este, que es para la guarde, que es el cacharrito que tiene la tapa. Y luego me ha salido también el tape este entero. Mira, lleva un muslo de pollo, un puerro, un apio, un tomate, dos zanahorias y tres patatas. Y cinco o seis habicholillas judías planas. Está un poquito de ave cream que le he hecho y aceite. Ya está. Eso es lo que lleva. Y está buenísimo. La verdad es que a Dieguito le encanta. Pues bueno, ¿qué quieres, Mayo? Mayo está nada más que miau, miau ya. Y de comer estoy haciendo una albóndiga en salsa con guisantes, zanahorias baby y habicholilla. Así que voy a ver si despierto, que ya he fregado, mira, para que lo veáis. Tengo casi todo, mira, he fregado todo de anoche, que está ahí. Eso es que está ahí la lejía porque le he echado a esto, al fregaplato me gusta echarle un chorrón de lejía porque desinfecta más. Ya me queda fregar nada más que la olla del cocimiento y el gas, que ahora lo fregaré, que se pone, que ya sabéis, se pone de salpicones. ¿Qué para qué? Pues ya está. Missy, ¿qué quieres? Mira, os voy a enseñar a los gatitos. Mira cómo los tiene. Están más bonitos. Mira, ese, uno. Este, otro. Y este, otro. Los tiene para pegarles un bocado. ¿Qué quiere? Y ella, ya la conoce ahí. ¿Qué quiere? Ahora te he hecho lata de comida. ¿Quieres lata de comida? Bueno, vamos al lío. ¿Veis lo que ella quería, familia virtual? Mira, la lata. Mientras que ella come, los niños están aquí a su bola. Mira qué cosa. ¡Es que son muy monos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tiene una garra ya tan chico. Yo míralo, aquí está tan feliz ella. Y unas barrigotas que los tiene bien gordos. Estos son los dos, como yo le digo, que son los chillones. Chillan por todo. Chillan por todo. Que sí. Que chillan por todo. Este es más tranquilo. Pues bueno, vamos a ver si despertamos los niños, sin que... Vamos allá. Pedro. Pedro. Vamos arriba, cariño. Vamos arriba. ¡Mira, coquetita! ¡Que viene una hormiguita! ¡Pi, pi, 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 pi! Amor, mi amor. Pedro. Un bichito que hay aquí en la oreja y se va a meter por aquí. ¡Uy! ¡Mira ahí! ¡Uy, que sube el bicho! ¡Amor! ¡Gordipapa! ¡Vamos arriba! ¿Tiene cosquilla aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¡Vamos arriba, cariño!
Venga, que hay que ir al cole. Pedro, no te hagas dormido ya. Venga, que hay que ir al cole, Pedro. Vamos arriba, que hay que darte la pastillita. Venga, Gordi. ¡Oh! ¡Oh, la pierna mía! ¡Esta pierna mía! Venga, vamos, cariño. Y ahora vamos a por Joana. Vamos allá. ¿Quién hay por aquí? Mira. Por cojones tiene que dormir con ella. Gordi, una amiga. Buenos días. Para allá, Blanca. Venga, cariño. Marcole. Venga, que ya se va. Vamos, Joana. Gusanito, ¿tiene cosquilla aquí? Vamos, mi mamá. Venga, cae cole, cariño. Venga. Joana. Good morning. Good morning. Good morning. No, good morning. No, good morning, no, good morning, no, good morning. Vamos arriba, venga, bebé. Pues mientras que se espabila. ¡Blanca! ¡No! ¡Venga! ¡Déjale la lata de los gatos a ellos! ¡Hija! ¡Te levantes, te levantes! ¡Te lo estoy con la lata de los gatos! Ven, yo te he hecho a ti, pienso, si tú tienes aquí. Bueno, pues voy a darle la pastilla a Pedro y al lío. Y ahora vamos por Dieguito. ¡Vamos allá! ¡Hijo! Tú no tienes forma más rara de dormir que con la... Esperaros. Toma, mi amor. Ay. Diego es al contrario. Duerme más raro que... Pero bueno, ya los tengo. A Diego desayunando. Dieguito sí le doy directamente cuando le abro la puerta al biberón, porque ahí se lo bebe tranquilo. A Joana y a Pedro lo tenemos aquí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué se me pone el nombre? ¿Y se ha enfadado? Sí. Ay. Fin, ¿qué vamos a hacer? Ya empezamos la guerra. Ya está. Vamos a ver si preparo meriendas, que voy a hacer el bocadillo. Y seguimos. Pues bueno, familia virtual, ya vengo de soltar a Dieguito en la guardia y a los niños en el cole, a Pedro y a Joana en el cole, que yo me he puesto esto, el pañuelo este, y voy ya asfixiada, ¿eh? Me he puesto el chaquetón este que es larguito, que es muy bonito, que es entallado, un vaquero de estos sin rotitos, y las botas militar, pero esto pica, una calor, mira que lleva abajo nada más que un saquitito fino, ¿eh? Que mirad qué fino, ¿eh? Es súper fino. Pues ya voy a fisia. Ayer me bajé con el chaquetón y manga corta abajo, por lo mismo, porque tengo una calor, paso una calor, que para qué. Pero bueno, así voy bien. Y ya está. Vamos a ver si subo para arriba y continuamos. Que hoy está el día más tontorrón, mirad cómo está, está como nublado. No sabes si salía el sol, si no, está nublete. Y hace fresquito, la verdad. Aunque yo lleve calor.
Bueno, mamá, si subimos para arriba. Pues bueno, familia virtual, como veis, al final me he cambiado de chaquetón porque con el otro no podía. Me daba demasiado calor. Es más fino que este, pues da más calor que este. Y el pañuelo me lo he quitado, porque ya es que no, que no. Y ya está, voy a echar las cuantas horas de trabajo, a ver cómo se da el primer día. Voy súper nerviosa, que no tendría que ir, porque yo sé que son buenas personas, pero voy nerviosa. Y ya está, luego os cuento cómo me ha ido, así que vamos allá. Pues bueno, familia virtual, ya salgo de echar la orilla de trabajo, esta tarde otra orilla, y la verdad es que me ha ido súper bien, súper a gusto, muy bien, muy bien. La verdad es que no tengo ni una queja ni una pega, súper a gustico. Ya voy de camino, que voy a recoger a Joana, a Pedro y a Dieguito de camino, que me pilla de camino, vamos. Así que vamos a ver cómo le ha ido a ellos al cole y la guarde. Que mirad, querida, me está saliendo aquí que da un grano. Me he levantado esta mañana con él y me molesta y me duele tela. Tela. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver cómo le ha ido a los peques del cole. Pues bueno, familia virtual, perdonadme que no haya grabado antes, pero es que se me pasó el tiempo volado, no me dio tiempo. Os dejé diciendo, vamos a ver cómo salen los niños. Y ya me quedé ahí. Porque ya los recogimos del cole. Mientras que subía para arriba, me puse a freír las patatas en la fridora. Me puse a calentar la albóndiga. Me puse también a echar los platos y a recoger un poco y todo. Y ya se me fue el santo al cielo. No me he acordado de grabaros. Ya después nos echamos un poquillo a descansar. A las 5:30 me he ido yo a trabajar. He venido ahora a las 8. Y me he llegado, mirad, que tengo un jaleo y un zipizape con los disfraces del carnaval, que pa' qué. Estuvimos los otros días en el chino, de al lado de Mercadona, que es un almacén muy grande que hay al lado de Mercadona. Y había de todos los colores pajaritas menos del que yo necesitaba. Necesitaba pajaritas, que me había dejado la barra en el carro. Necesitaba pajaritas amarillas. Pues había de todos los colores menos amarillas. Y dije, bueno, ya está, luego iré al otro chino a mirar a ver si hay. Y hoy, digo, es que se me echa el viernes encima, que mañana ya es jueves, digo, es que se me echa el viernes encima y no me da tiempo a comprarla. Y tiene que ir, eso es para Dieguito, tiene que ir el viernes disfrazado a la guardia. Pues hoy he ido al chino y mirad, cuando he salido a las 8 me ha recogido Robert y los niños. Y hemos ido y mirad, ya le he conseguido amarilla. Ya estáis viendo de lo que va Dieguito disfrazado. Va de Mickey Mouse. Le he cogido tirante negro, la orejita, la pajarita amarilla, lotardo negro no, porque lotardo negro lo tengo de Pedro, que tuvo que ir un año disfrazado de estrellita, al cole, y tuvo que ir a la guardia también, y tuvo que ir con un lotardo negro y una camiseta negra. Camiseta blanca, tiene que llevar camiseta blanca, lotardo negro, pantalón rojo o braguita, que pantalón yo creo que tengo uno guardado rojo. Si no lo tengo, porque hay que coserle, quiero coserle como unos botones blancos grandes. Si no lo tengo, mi cuñada me dijo que tenía una braguita de su niña. De estas que se le ponen para los vestidos para que no se les vea el pañal. Si no, pues me lo deja ella. Pero yo creo que tengo un pantalón rojo. Lo que pasa es que tengo que buscarla y tengo que sacar tiempo. Y es lo que me falta, tiempo. Pero, y tengo que comprar luego un poquito de esto, de fieltro. Para hacerle unos patucos amarillos, para que le tapen las zapatillas. Para hacerle como la botita de Mickey Mouse, amarilla. Eso, ya está. Con eso lo tengo todo. Dieguito, apañado. Ahora, Joana y Pedro querían ir disfrazados, cada uno a su gusto, pero el cole ha dicho que van de pirata. Y mirad, le he podido conseguir. Tienen que llevar algo reciclado, algo hecho en casa o algo reciclado. Entonces, mirad, he podido conseguir el gorro de pirata, iguales los dos, que me han costado 3 euros cada uno, iguales. Luego, los garfios, iguales, que me han costado 1,50 euros cada uno.
Luego lleva, esto es que me he equivocado, yo he metido la pata de lleno. Mira, bolsa que trae, bolsita de estas de pirata, que trae aquí una calavera de la dibujar, con moneditas, y traía, yo pensando que era las dos iguales, y he cogido una de cada. Una que trae un catalejo, que esta dice Joana que se la va a quedar ella, y otra que trae las moneditas que la hemos metido aquí dentro, y el parche en el ojo, que esta se la va a quedar Pedro. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que trae el pendiente de clip, que no necesita agujero, no necesita agujero, y Pedro, como no tiene agujero, pues este le viene bien. A Joana le haré el parche hecho a mano para que sea reciclado, y a Pedro le haré otra cosa. ¿Qué he pensado? Ideas mías que se me ocurren. Que como ya sabéis, soy muy, que me gustan mucho las manualidades y todas estas cosas. Que Pedro tiene ahí, en la encima de la cama tiene un loro de peluche, en la cama de arriba. Y he pensado, de alguna manera, no sé cómo, cosérselo a la ropa. No sé cómo, porque el peluche pesa, ¿eh? Entonces, o se lo coso, o se lo engancho en algún lado, ya veré. Ropa, que no sé la que le pondré. Ya buscaré ahí trapo o cualquier cosa que me llame la atención. Si sentís jaleos, que se están bañando Joana y Pedro. Se están bañando. Más cosas. Dieguito está viendo los dibujitos. Joana y Pedro se están bañando. Y mirad. Ya de camino he ido a Mercadona, que como ya sabéis... Aunque pensaba que estaban llorando y no, es que se están riendo. Ya sabéis, eso es la aspiradora que está ahí, que si la veis es que está ahí. La aspiradora que está aspirando los sofás. Eso es otra que no paro. Ya de camino he llegado a Mercadona, que como ya sabéis, en mi casa siempre hace falta cosas, y sobre todo esto. Esto en mi casa se volatiliza. No lo entiendo cómo, pero se volatiliza. He ido por esto, un pack de cola, que sabéis que es lo único que bebemos, que no bebemos ni cerveza ni nada de eso, es cola. He cogido filetes de lomo para empanarlo y hacerlo en escalopines, para hacerlo esta noche. Esto que me apetece un montón, de arroz tres delicias. Esto que he comprado por si me pega la punta, porque últimamente como menos con colorín. Que es el paté este, que es de trufa y arándanos, que siempre me compro. Y el paté de... el rulo de piña. De queso de piña. Con almendra. Y he comprado una bandeja de chorizo para poner mañana lentejas. Y la barra de pan, que ya habéis visto que me la ha traído Robert porque se me había olvidado. Y luego hemos estado en el marroquí, que me gusta mucho de allí, el fregasuelo, que huele muy bien, que vale 1 euro, y huele... ¿Qué os pasa? Las perras que están jugando. Huele de maravilla. Eso se me habían olvidado. Los zumos de Mercadona, hemos cogido un par de zumos, y esto que dice que se lo va a echar para el cole mañana Robert a los niños. Dice que le apetece echar eso mañana. Digo, bueno, ya está. Guarrería de esta no le suelo echar nunca para el cole a los críos, pero bueno. Una vez a la semana, por uno, no pasa nada. Ya está, y eso es todo lo que... Ahora ya tengo que buscar los botones grandes blancos, el pantalón, cosérselo, y todo esto os estoy diciendo para el viernes. Joana y Pedro no, Joana y Pedro, el disfraz es para el lunes, que el sábado, quieras que no, más o menos entre fin de semana me lo puedo apañar. Pero el Diego es que ya de ya, es que es el viernes, y mañana es jueves, aunque así que me tengo que meter caña. Dicho esto... Me he tenido que cambiar la camiseta porque me he manchado al mediodía de calentar la comida, como ya sabéis que es normal. Y el trabajo me ha ido súper bien, la verdad es que súper bien, súper a gusto, sin problema. Mañana será otro día. Dicho esto, aquí despido el vídeo. Dale al like, suscribiros y activad la campanita. ¡Adiós!